Hoy, en El Chismazo, la esposa de Brian Andrade confirmó las acusaciones de Richo Farrell de una forma terrible, pues Ricardo Farrell, famoso comediante y standupero, causó tremendo revuelo en las redes sociales, pues lanzó severas acusaciones en contra de alguno de sus compañeros del medio, entre ellos Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera, Mau Nieto y Brian Andrade, entre otras celebridades. Tenemos el video que acabamos de subir anterior a este para que vayas a verlo si no sabes el contexto y después regreses, porque este es como una continuación. Así que agárrate, porque ya comenzamos con El Chismazo. Fue a través de las redes sociales de Ricardo Farrell en donde el comediante destapó la verdadera cara de todos los comediantes en el livestream. Desde su cuenta de Instagram dio perturbadores declaraciones de sus compañeros del gremio. Una de las personas involucradas en las declaraciones de O'Farrell es Brian Andrade, manager y productor del famoso podcast La Cotorrisa, conducido por Ricardo Pérez y José Luis Lobotsky. Anteriormente, Andrade fue agente de Franco Escamilla. Durante la transmisión, Ricardo Farrell acusó a Brian Andrade de ser un golpeador y aseguró que violentó física y emocionalmente a su esposa, Andrea Duarte. Citando sus palabras, Brian, el manager de su vato, al que explota, y que si ahorita ese güey no renuncia, eventualmente va a renunciar cuando suceda la demanda de Andrea, porque yo sé que la violentó físicamente, la violentó verbalmente, aseguró el comediante. Andrea Duarte esta mañana publicó una serie de tweets referente a lo que dijo Ricardo Farrell de su transmisión en vivo en Instagram, confirmando que fue víctima de abuso doméstico por parte de Brian Andrade. Citando sus palabras, valiéndome Mauser lo que digan, solo me queda agradecer a Richie por hablar, en mi caso, la verdad sobre los abusos y agresiones físicas y psicológicas por las que tuve que pasar. Mi respeto, escribió en Twitter. También usó su cuenta de Instagram para aclarar lo que sucedió con Brian. En una historia relató su mala experiencia con quien aún es su esposo y describió cómo Andrade abusó física y psicológicamente de ella, confirmando así que Richo Farrell no mentía en la mención de la demanda que se le está imputando a Brian Andrade. A su vez, Andrea Duarte agradeció a O'Farrell por darle la voz y aseguró que muchas personas del gremio conocían la situación, pero nadie dijo nada, siendo Ricardo el único que alzó la voz por ella, citándola una vez más. Y sí, reconozco mucho los huevos que tuvo Richie de haberlo destapado en público, lo que mucha gente no hizo, y gracias por haberme dado esa voz, porque mucha gente no lo hizo y no lo ha hecho hasta el momento. Entonces, gracias Richie, que Dios te bendiga. Espero que estés muy bien, obviamente entiendo que explotaste, pero te deseo lo mejor. Finalizó. Y de hecho, estas publicaciones de las que les estamos hablando vienen acompañadas de unas imágenes de terror. La verdad es lamentable. Este sujeto tiene que estar tras las rejas porque es un patán y un pocos ya saben qué. Me da mucha rabia que estas cosas sigan ocurriendo y más con gente famosa y que aún así nadie tenga los pantalones de decirlo. ¿Y qué pasó con la cotorrisa? Pues no, que muy buena onda. Todos son unos dobles caras y los estaré leyendo en los comentarios. Estoy muy decepcionado de muchos de ellos que pues nunca he sido tan fan de la comedia. Pero realmente a veces se antojaba ver un videín por ahí, algún podcast de la cotorrisa, etcétera, etcétera. Y sinceramente con estas porquerías que salen a la luz, dan menos ganas de mirar algo así. Así que mira nuestros videos que te recomienda el algoritmo y nos veremos en un próximo chismazo.